llevaba unos zapatitos rojos con un pompón. Como le decía, nunca olvidaré a esa mujer. Iba completamente vestida de negro, con el pelo recogido hacia atrás, como cualquier otra de su edad. Pero su mirada estaba llena de soledad. Su mirada relucía, como sus zapatitos. Entre tanto dolor, entre los caminos de tierra, esos zapatitos relucían. Estaba lloviendo a cántaros, pero ella iba mirándolos cómo chapoteaban, cómo les caía el agua. Hola, yo soy Daniela Arroyo, actriz. Francia, donde vi a Tina por primera vez, en febrero de 1939. Habíamos hecho un alto en el camino y ella se separó de la columna para dirigirse al mar. Yo tenía 8 años y la guerra no había logrado matar mi curiosidad. Así que la seguí. Ahora estoy participando en la puesta en escena María Tina Modotti, de la dramaturga Zaida Rico, con la dirección de Aide Boeto y Gabriel Figueroa Pacheco. En esta puesta en escena yo interpreto 8 personajes diferentes. Cuando vi llegar del lado del Paseo de la Reforma a un... perdón, a 2 hombres y 1 mujer. Esa es la mujer. Esto es de locos. Un policía, un voceador, una comunista, brigadista internacional muy famosa que se llama Fanny Edelman, una brigadista internacional argentina que coincidió con Tina Modotti en España. Interpreto a la pasionaria, otro personaje importantísimo para el movimiento comunista, una mujer española, maravillosa, una luchadora increíble. Interpreto a Gerda Taro, que es una fotógrafa polaca que residió mucho tiempo en Francia y luego en España, fotógrafa de guerra, que también conoció a Tina Modotti en España, en las brigadas internacionales. ¡Fotos, por favor! ¡No, no, tío, basta! ¡No me dejo así! ¡No fue así! Podía creer, después de tantas noches compartidas, tantos recuerdos filtrados, y ella tuvo la fortaleza de callar lo más importante, su verdadero nombre, su verdadera identidad. ¿Pero qué importa esa hora? Tina, María, tan querida y siempre tan hermana. Ernesto Álvarez, y en la obra Tina María Modotti interpreto 8 personajes, de los cuales hoy hablaré de 3, que creo que son los más importantes y de los cuales se habla un poco más. En este caso interpreto a Julio Antonio Mella, que es el líder de la FEU, de la Federación Estudiantil de la Universidad de Cuba, Vittorio Vidali, que es fundador del 5º Regimiento en Madrid. Que se había mandado matar a él. Que si tenía una lesión en el pulgar derecho de tanto apretar el gatillo. Incluso que había mandado envenenar a Tina. Tal vez Vittorio era el puente de Tina con Italia. Todos los exiliados necesitamos puentes para sobrevivir. Es este Valente Quintana, que Valente Quintana es un detective de ese tiempo que lleva el caso del asesinato de Julio Antonio Mella, que es, digamos, como el Sherlock Holmes mexicano de esos tiempos. Yo jamás dije algo como eso. Este muchacho iba a sacar un periódico, el Cuba Libre. Andaba algo necesitado de dinero, y como yo también soy cubano, acudió a mí para que lo ayudara. Le di 10 pesos y le recomendé que no lanzara ese periódico hasta que se calmara todo este asunto de ultraje a la bandera. ¿A qué ultraje a la bandera? ¿A qué ultraje a la bandera? Señor Valente Quintana, hace unas semanas Julio y yo asistimos a un festival y de pronto se presentaron 2 cubanos con su bandera. Julio les dijo que ese no era ni momento ni lugar. Al día siguiente, estos 2 esbirros estaban de vuelta en Cuba para dar parte a Machado. No, 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 a ver, yo hasta le di. Tú sabes cómo están las cosas en casa. ¿Para qué le busques? Y si no, le puede preguntar a mí. Que no sé. Estaba yo hablando afuera de mi casa con un amigo cuando escuchamos las voces de 3 hombres que venían justo
desde Paseo de la Reforma. Julio y yo veníamos del lado de Avenida Morelos, repito, y ninguna persona venía conversando con nosotros. ¡Somos testigos presenciales! Bueno, mi nombre es Aida Rico, yo soy española y hace 7 años me fui a vivir a Buenos Aires para desarrollar allí mi carrera artística. Antes de dejar España yo estaba escribiendo una obra de teatro sobre una pintora española, Maruja Mayo, y buscando información sobre ella en una librería de Madrid me encontré el libro de Elena Poniatowska, Trinísima. Y me impresionó mucho la foto de la portada de Tina Modotti, la foto que le hizo Weston con las manos. Dije, a ver, y entonces, bueno, fue como mi amuleto en ese viaje de cruzar el océano. Desde el momento en el que empecé a leer Tinísima tuve la sensación de que la vida de Tina Modotti era una cosa así como espectacular y además algo bien bonito para hacer una obra de teatro. Pero yo en ese momento, pues supongo que no estaba preparada para hacerlo. Pero quedó ahí como una espinita durante mucho tiempo. Y de a poquito me iba comprando libros sobre Tina Modotti, otros libros, biografías escritas por diferentes biógrafos, cómics, documentales, o sea, todo libros sobre fotografía de Weston, de Tina, o sea, todo lo que fui haciendo como una cosita muy lenta, casi casi de coleccionista, ¿no? Hasta que hace 2 años ya me puse como, dije, ok, ahora es el momento. Yo hace tiempo sentía que no estaba preparada para escribir esta obra de teatro, ni esta, ni ninguna, ¿no? Y entonces, pues bueno, fueron pasando los años en Argentina y ya pude estrenar 2 obras de mi coautoría y codirección y entonces pues supongo que eso de a poco me fue como empoderando hasta que sentí que claro que sí que tenía las fuerzas para hacerlo, ¿no? Y de pronto yo estaba grabando y me empezó a temblar todo y fue como, ¿María Tina Modotti? Sí, éramos amigas, pero yo nunca supe que ella era Tina Modotti. Era María, la del Socorro Rojo. Muchos años después abro el periódico y veo, ha muerto Tina Modotti en México de un ataque al corazón. Entonces ahí me enteré que mi gran amiga del alma era Tina Modotti. Vine el año pasado por primera vez a México a seguir los pasos de Tina. En enero y febrero del pasado año y estuve pues yendo a la fototeca, al Archivo Nacional, al General de la Nación, a la hemeroteca, claro, a empaparte más, a toda la gente que pude. Sí, genial, una locura linda. Y entonces estamos octubre 3, estreno de Tina María, Tina Modotti. Hoy es 3 de octubre, estamos por estrenar María, Tina Modotti. Esta locura cuyo germen inició hace 7 años como una pequeña ideita loca y que ha ido creciendo y alimentándose y 7 años después, especialmente con 2 años largos de muchísimo trabajo, mío claro que sí, pero esto no se hubiera podido hacer sin todo el pedazo de equipo que tengo al lado. Esta obra ya no es mía, es claro, de todos nosotros. Grandes actores que te acompañan y que se cobijan unos a otros, sí. Y en un escenario tan especial en México. Sí, este teatro es una maravilla, el Sergio Magaña es un regalo estar aquí. Soy Gabriel Figueroa Pacheco, codirector del espectáculo María Tina. Y pues los invitamos para que vean una representación
de este célebre, mítico y polémico personaje que fue Tina Modotti. Con estas manos intento darles un poco de paz antes de cerrarles los ojos. Soy lo más efectiva que puedo. Trabajo lo más rápido que puedo. La mayoría de las veces siempre hace mal, ya lo sé, pero lo intento. Van a encontrar esa esencia revolucionaria, libertadora, sensible y sensual, por supuesto. O tal vez podría llamar a alguno de sus amantes despechados. Por favor, ¿qué tiene que ver esto con la muerte de Julio? Querido X, esta será la carta más difícil y más terrible de toda mi vida. ¿Quién es X? Para que la audiencia sepa, X es Javier Guerrero, uno de los tantos amantes de la señorita Modotti. Querido X, cuando pienso en el dolor que te voy a causar, me parece resultar un ser monstruoso. Quiero a otro hombre, lo quiero y él me quiere a mí. Este amor ha hecho posible lo que creía que nunca podría pasar, dejar de quererte a ti. ¿Acaso no es esta prueba suficiente de que yo amaba a Julio? La mancuerna de dirección que hicimos junto con Aide Bueto, pues también nos pusimos a jugar, a inventar, y entonces la maleta es, las maletas, porque van a haber un montón de maletas en escena, se transforman absolutamente en todo. Las maletas, la composición que hacemos de estas maletas, genera cada escena un nuevo espacio. Esperamos que vengan al Teatro Sergio Magaña, un teatro maravilloso ubicado en Santa María de la Ribera, en Sor Juana Inés de la Cruz, 114. Viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6. Los esperamos, mira, así te lo digo. Son 4 semanitas de viernes a domingo, así es que